pasando la fiesta, gente? Muy, muy bien. Acá de incógnito para que nadie me encuentre. ¿Te gustó? Buenísimo. ¿Qué tal todo el evento de Hendrix? Super. ¿Qué te pareció? Súper. Creo que Paraguay viene año tras año a partir de ahora. Buenísimo. ¿Qué tal la experiencia hoy en esta clase inusual de Hendrix? Pero por supuesto que inolvidable. Inolvidable en todo sentido. ¿La pasaste bien? ¿Qué aprendiste? Primero que nada, porque es la primera vez para Paraguay que está en la clase maestra 2016. Y bueno, todas las clases, todas las experiencias que tenemos son completamente nuevas para nosotros. La forma en que se presentó eso también es completamente inusual, ¿verdad? Bastante interesante. Total. Más otra vez con, bueno, todavía no llegué al ponche, pero ahí te invito. Ay, claro que sí. Vamos a ver el ponche. ¿Y en qué momento regalaron los pepinos? Ya estaban puestos en la silla. Casi no lo vi. Una clase inusual de Hendrix, así como la que estuvimos meses anteriores allá en Colombia. Como siempre, la gente de Hendrix se luce muchísimo para estos eventos. Estamos aquí conociendo este lindo hotel, saludando a los muchachos. Hola, ¿cómo están? Y nada, siempre pasándola así buenísimo aquí en esa clase maestra. No falta siempre las sonrisas, la gente bonita. Así que nada, estamos en una pausa ahorita y vamos a seguir grabando más tarde. Como siempre, estamos aquí en clase maestra con grandes personajes de la coctelería en Perú. Cuéntanos tu nombre, qué haces en Perú y qué tal te pareció las charlas hasta el momento. Mira, yo soy Daniel Gutiérrez, trabajo de gerente de bar en el Hotel Hilton en Miraflores. Esta es la tercera edición que vengo a clase maestra y recién hoy día me he pegado la charla por mi trabajo. Separé mi sábado y mi domingo, estuve ahí con la gente de Pepino, súper interesante, y lo más importante de todo es ver gente de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de México. De Paraguay, que es la primera vez que vienen. Paraguay, no sabía que no habían venido antes. Y invitados sorpresas que no dejan llegar, lo vi a Pablo Figueiredo por ahí, amigos ya de Latinoamérica y conociendo más gente, súper importante y chévere, chévere. Súper bien. Y sigue la fiesta, ¿no? Sigue la fiesta en la noche, la Sociedad Secreta del Pepino, nos vemos ahí. Claro que sí, mil gracias. Vamos, bro. Como siempre, muchachos, aquí seguimos con grandes de la coctelería. Es más, no lo quiero presentar yo porque me voy a acceder. Quiero que él se presente para ustedes. Wow, no, bueno, sé, ¿qué quieres que digas? Bueno, todo mi nombre es Paulo Figueiredo, oriundo de Portugal. Trabajo con la plataforma de World Class por América Latina y Caribe. Y hemos tenido 5 años. Y qué más, tengo 16 años en esto, en más de 80 países en el mundo. ¿Estudiaste? ¿En dónde estudiaste la coctelería y cuáles fueron tus primeros pasos por la coctelería? Mi primer paso fue en Portugal, después no soy oriundo, en la Escuela de Hotelería de Coimbra, domingo, eso hace muchos años, 16 años, y después de ahí todo un proceso de ir aprendiendo, pero creo que fue después en Londres, 2004, en Lion Park, donde pasamos por Calabrese, aprendí mucho y siguiendo y por otros países, Hong Kong, Asia, Sudáfrica, Uruguay, y ahorita por los últimos 5 años aprendiendo un montón de ustedes. La clase maestra, ¿qué es lo que hasta el momento que has estado, que creo que ha sido bien poco, sí, qué es lo que más te llamó la atención para venir a clase maestra? Clase maestra, yo estuve en decisión en un minuto, marqué el boleto ayer por la noche y llegué así, de un momento a otro. Pero creo que partida con todos ustedes y después de ver las personas que me han quedado y las personas que han venido de todos los países de América Latina, así estás volviendo a pasar de todo Bolivia, de Perú, de Chile, de todos lados, de todas partes, aquí. Total, igual. Es siempre un placer verte, saludarte y compartir. Muy buen momento. Trabajo y lo que pasa es que esta cosita chiquitita es increíble. No sé cómo vas. Mil gracias. Muy bueno. Nada, un placer. Chao. Algo que yo quería que ustedes vieran es que en la mitad de este hotel tenemos un BM
W. Ya vimos que él le pone como ese pop que explota en la boca, ya lo comentas, todo el capo, pronto. Voy a experimentar los cócteles del capo. Fuerte. Se acuerdan los fashion, pero tiene detalles sobre la decoración. Él se faja mucho con la presentación de los cócteles. Amargo, sedoso. Increíble. Has estado bebiendo todo el tiempo en un plan de este capo de la costería. ¿Qué tal has sido estar ahí viendo todo en mis amplas? Pues en mis amplas de por encima estamos catando los cócteles de estos dos grandes artistas y hay dos cócteles que les quiero hablar ahora porque me gustaron muchísimo, muchísimo. Hay un cóctel que es el que tengo aquí, que me he sacado más de 100 fotos con él. Este cóctelcito es a base de whisky y un almíbar muy, muy, muy rico. Este, no sé si alcanzan a escuchar, no sé si se escucha, pero uno pone el oído y suena. O sea, tiene sonido. Yo creo que es por esta patita que está ahí abajo, que como que le da el sonido. Yo creo, no estoy seguro. Y el otro cóctel era a base. Ese era a base de ginebra, creo. En fin, no estoy seguro. Pero lo único que me gustó fue que tenía dos hielos en la mitad. Ahorita va a salir la foto del cóctel que les estoy hablando. Él tenía unos hielos y cuando yo puse el hielo y como que lo fui a probar, me podía comer el hielo y el hielo se empezó como a disolver. Fue una experiencia realmente loca, loca probar ese cóctel. Me gustó muchísimo. Y también todos como que los quitó, los que les estaba comiendo el hielo, los otros como, ¿te comiste el hielo? Y yo como, sí, me lo comí. Así que no, está súper increíble verlo trabajar aparte. Él es un robot. Realmente esos cócteles son muy, muy, muy buenos. Estamos hablando y igual les seguiré contando esta experiencia el día de hoy aquí en Clase Maestra. ¿Cuál es el listado de compras que hace un bartender del nivel de Ninja Bar? Contame. Bueno, ha pedido lo que es la baklava, que es un pastel de nuez turco. Ha pedido la halva, que es como un tipo de pasta de sémola. Sí. Ha pedido frijoles negros. Ha pedido dulces, hojas de tabaco, carne deshidratada, ha pedido reducción de balsámico, ha pedido mazapán, a ver qué más, rábano picante, sí. Ha pedido butter squash, que es un tipo de calabaza, sí. Bueno, ha pedido también Hershey's, chocolate blanco, 5 piezas, un estilo de Hershey's. Bueno, ha pedido aceite de coco, aceite de trufa. Ha pedido helado de vainilla, helado de piña. Ha pedido hojas de cedrón. Bueno, eso es lo más extraño que ha pedido. Lo más extraño. Y es un listado como de cuántas cosas, déjame ver. A ver. O sea, todo ese listado es las cosas que él necesita para montar sus cócteles. Sí, cerca de 160 ítems por ahí. ¿Y precio? ¿Cuánto cuesta eso? Fuera de lo que él trae. ¿Fuera de lo que él trae? ¿Cuánto costó comprar eso aquí? Comprar esto cerca de 700
a 800 soles. Sería cerca de $200 por ahí. ¿Para preparar cuántos cócteles? Preparar cerca de 40 cócteles. ¿Pero 40 cócteles diferentes o...? Ah, claro, diferentes. 40 cócteles diferentes. Bueno, amigos, y ese fue todo el día de hoy, la experiencia aquí en el Hotel BTH en la ciudad de Lima. Espero les haya gustado un poco lo que vimos el día de hoy. Recuerden estar siguiendo la página, numeral por qué no. Eso es con todo el cariño. Un abrazo y nos vemos pronto. Adiós.